Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Romanticidio. Tenemos en la esquina inferior derecha jugando como Protoss de color azul, representando a Dragon Phoenix Gaming, él es Est. Y en la esquina superior izquierda jugando como Terran de color rojo, representando también a Dragon Phoenix Gaming, él es Cure. Hola Motita, ¿cómo estás? Bienvenida. Y nos pide pausa Cest. Ok, se la concedemos. 30 segundos nos pide. Ok. ¿Cómo estás, la res voz? Bienvenido, bienvenido, ¿cómo están? Hola Diego, saludos. Ok, Cest definitivamente nos está dando otra vez guerra ahí con el lag. Es que vamos a esperarlo un poquitito. Gracias, la res voz, por ese bravo. Gracias a todos los que se están conectando, chicos y chicas, en este día de la WardyTV Spring Championship, el día final. Estamos en el Winner's Match. Aquí el que gane pasa a la gran final y el que pierda se va a enfrentar a Clem, quien destrozó a Bion 3-0. Pero bueno, ahora sí. Estamos de vuelta, chicos, aquí con las presentaciones. Cure de la parte superior izquierda y Cez de la parte inferior derecha. Fíjense nada más, aquí Cure tratándole ya de hacer una diablurilla tan temprano. Ya empezamos con diablurillas, chicos. ¿A quién le van? ¿A quién quieren ver en la gran final? ¿A Cest o a Cure? Como yo les estaba diciendo ayer, una parte de mi predicción me dice que es seguro que, o muy seguro, que Clem llegue a las grandes finales. Aquí tempranito con las mejores ligas. Gracias, Larrys Boss. Muchísimas gracias. Gracias por comenzar el día con nosotros en este bloque. Vamos a ver qué está metiendo ahí Scouting el jugador Cest para visualizar qué es lo que existe, qué es lo que no existe. Se da cuenta que no hay barraca. Se da cuenta que hay dos gaceras. Entonces, evidentemente dice, hay algo raro. Algo me está tramando. Debe de haber un proxy por ahí. Pero fíjense qué cuidadoso aquí Cure. Fíjense, nada más cuidando toda la parte escondida de ahí de su barraca. Entonces esto podría ser algo bueno. Y de hecho le va a poner aquí un bunker. Este tipo de aperturas es justamente para retrasar lo más posible la segunda base. Por supuesto que no tiene pretensión de deshacerlo o acabarlo, ¿no? Con este Proxy Reaper ni con el bunker. Pero sí para darle ahí tiempo, ¿no? Para que la segunda base no sea minada de la manera más eficiente. Entonces eso ya lo hemos visto antes. A lo mejor no es tan común. Algo pasa. Creo que es esto otra vez, está teniendo ahí problemitas. Pero definitivamente retrasa el mineo de la segunda base. Y ahí está el Stalker. Vamos a ver el Stalker. A ver si logra llegar ahí el Reaper. Logró meterse justamente ahí al búnker. Esto debe ser bastante frustrante para Cest. Porque bueno, como ya habíamos mencionado, friega bastante, ¿no? La operatividad de la segunda base. Así es que bueno, mientras todo esto ocurre, pues Cure poniendo su segunda base, poniendo también Technolabs, se está asegurando muy bien aquí en la parte de arriba. Y recuerden que tiene un trabajador Cest que está visualizando absolutamente todo. Entonces dice, y si me la aplicaste, hermano. Y eso que son dos compañeros de equipo, pero se la están aplicando ahí de manera correcta. ¿Por qué? Porque está viendo absolutamente todo. Y del otro lado también se la están aplicando a Cest. Realmente ya van dos trabajadores que van cayendo. La batería, ahí está la Shield Battery. En estos momentos pues todavía no está activa hasta que se aproximen ahí los Stalkers. Fíjense nada más, vamos a ver si logran deshacerse del trabajador. Sí que lo hacen. Fíjense nada más, salió ahí una de las granadas y logró pegarle ahí a ese Stalker. Así es que es desesperante, definitivamente va a perder el búnker. Pero ya lo retrasó pues bastante tiempo. Ya son casi 3 minutos 37 segundos. Y pues bueno, recién ahora va a estar cómodo el jugador Cest para empezar a minar. Vean nada más cómo le quiebran ahí el camino, lo bloquean muy bien con ese Twilight, pero Cure ya lo sabe. Entonces Cure ya tiene en estos momentos conocimiento de que se viene un concilio crepuscular y que la segunda base va a empezar a ser minada de manera correcta. La res voz, ¿cómo estás, hermano? Go, 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 le van ahí a los Protoss. ¿A quiénes le van? ¿A los Protoss o a los Terran? Recuerden que el que gane pasa a la gran final. Entonces eso es
Eso es así como súper fundamental, chicos. Aquí no hay segundas oportunidades. Al menos para resarcir el daño, ya no hay otro chance, no hay otro día. Hoy se acaba todo. Así es que hoy están comprometidos para llegar a la gran final de este largo torneo. Normalmente las Wardies suelen ser bastante largas, nos toman bastantes semanas, cada stream sí nos toma bastante horas. Nosotros nada más le dimos cobertura a la parte de Corea, la parte de Europa sí no la saltamos toda, no cubrimos ningún partido de la fase de grupos de Europa, nada, no dimos cobertura a nada, pero estoy seguro que fueron partidos increíbles. La parte coreana también fueron muy muy buenos, que por cierto ya estoy subiendo a mi canal de YouTube, entonces échenle un vistazo ahí si quieren ver los partidos de todo lo que fue la fase de grupos de Corea. Poco a poco los estoy subiendo allá ahí al YouTube, pongan comando YouTube y van a poder visualizar la página. Pero bueno, ahora estamos en la fase de playoffs. El día de ayer también fueron partidas muy muy buenas. Ya quiero editar la de Clem en contra de Clam, es decir, Clem en contra de Reynor. Fueron muy buenas partidas. Y bueno, el día final, el día de hoy. ¿Volveremos a ver a Clam? No, Clam ayer ya quedó eliminado 3-0, al igual que Bion. Entonces Reynor y Bion ya quedaron eliminados, solamente queda Curesest y Clem. Pero bueno, se está aproximando ahí poco a poco Cure, ahí en la parte de abajo. Está teniendo todas sus barracas ahí en orden. Y se va a venir el archivos templarios. Esos archivos templarios, ya saben, siempre es una amenaza, daño en área, frustra demasiado ahí al comportamiento Terran. Nada más le está dejando un regalito, las minas ahí enterradas, pero simplemente van a sacrificar uno o dos trabajadores. No, ni siquiera, solamente uno. Vamos a ver si le da tiempo de ahí de distracción. Y ¡pumba! Logra saltar ahí bien el Stalker. Así es que está en las vivas, ¿eh? Está súper, súper vivo ahí Zest, visualizando todos los movimientos ahí de Cure. Y es un enfrentamiento clásico, al menos para mí, porque Zest y Cure se han enfrentado en muchas ocasiones, sobre todo en lo que fue el año pasado, en la DreamHack Last Chance. Me acuerdo que me tocó castear una de sus partidas en un mapa que ya no existe hoy día, que era Dead Aura. Aura Mortal, wow, qué pedazo de partida, chicos. Fue una de las mejores partidas que vi, al menos en el último trimestre del año pasado, honestamente. Unas partidas en donde lo entregaron absolutamente todo. Vimos nucleares, disruptors, vimos carriers, vimos, wow, o sea, hicieron un juego muy, muy, muy completo. Y ahora aquí en un Winners Finals, uff, adiós, médica. En un Winners Finals, yo esperaría ver algo también, algo muy peleado, porque recuerden que es un buen prize pool y es también pues la gloria, ¿no? Y yo creo que el rival pues más difícil a vencer en estos días y en estos certámenes sin duda es Clem. Así es que aquí el que pierda tendría que tener la mente muy, pero muy, 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 muy fría, porque no solamente es perder aquí, ya sea Zest o Cure, sino que se tendría que preparar para pelear con el mejor adversario Terran, uno de los mejores adversarios Terran de los últimos meses, el señor Clem. Vean nada más ahí cómo se está aproximando, tiene ventaja de rampa ahí Mr. Zest. Fíjense, ya el daño en área se empieza a aproximar, damas y caballeros. Ay, 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 ay. Hola Mandrilock, saludos, llegando a todos, bienvenidos. Hola Celtia, ¿cómo estás? Bienvenida hermanita, saludos, ojalá que hayas tenido un muy buen cumpleaños el día de ayer. El mío es el próximo domingo, así es que ya veremos qué hacemos. Pero de todas maneras, aquí estamos viendo a Zest hermetizarse muy bien aquí a sus tres bases. Q recién ahora poniendo también su tercera. Fíjense, vamos a regresarnos acá. Y al mismo tiempo le está sacando demasiado provecho al income que tiene. Entonces eso no está malo en lo absoluto. Viene aquí a asegurarse de deshacerse del Observer. El Observer logra salir de la zona. Hola Teiru, ¿cómo estás? Saludos a todos. Te quedaste dormido, Mandrilock. No te preocupes. No te preocupes. Estamos aquí en el Winners Finals. Este es uno de los partidos que también se querían ver desde hace tiempo. ¡Oh! Buenos Force Fields. Buenos Force Fields. Tiene que salvar ahí a las minas. Recuerden que nunca está de más llevar un Raven. Pero ya también se va toda esta escaramuza de silos, chicos y chicas. Se va a venir, ¿eh? Ese romba y se va a venir mientras Cure ataca, recibe visitas indeseables. Y no hay punto de retorno. Esto es simplemente continuar y hacerle todo el daño posible aquí a Zest. Pero Zest está defendiendo ahí muy bien con las tormentas y está infligiendo daño ahí en la plataforma de arriba, donde está Cure en su segunda base. Ya
infligiendo 14 de daño, 6 únicamente ahí por parte de Cure. Vamos a ver, lo está corriendo a puntapiés poco a poco. Sí, la composición es bárbara ahí con los Archons y también con los High Templars, y está borrando prácticamente la mesa, la resistencia ahí de los trabajadores, que son 14, y está inutilizando la segunda base en realidad, y esa tercera base pues prácticamente está sola. Fíjense nada más ahí la defensa tan excelsa por parte de Zed, borrando una de las médicas. Así es que esto se está tornando más y más dificultoso, ¿no?, para el jugador Terran. Realmente aquí ya estamos viendo una diferencia de supply muy grande en Army, 59-34. GG, well played, Zed tomando el primer punto a su favor. Luces y sombras, parte inferior derecha como Terran de color azul, representando a Dragon Phoenix Gaming, el Skewer. Y en la parte superior izquierda, jugando como Protos de color rojo, también del mismo equipo, con un punto a su favor, el Zed. Ok, pues otra vez la misma, trata de aplicar la misma, Mr. Cure, trata de poner ahí el proxy. Evidentemente Zed no se dio cuenta, Zed sigue con su trayectoria a obtener toda la información posible, pero de igual forma, o sea, aunque no lo haya visto aquí, el simple hecho de llegar acá y ver doble gasera, ver supply y no ver barraca sugiere agresión, sugiere proxy. Entonces en realidad ahí se va a dar, ahí ya va a sospechar, ¿no? Ahí ya va a tener, digamos, un punto a favor Zed, de que sabe ya lo que está haciendo Cure. Ahora la otra tarea sería identificar por dónde viene, si por la izquierda o por la derecha. Celtia todavía teniendo ahí esperanza de que Cure puede avanzar en esto. Recuerden que es Winners Finals, así es que aquí el que pierda va contra este Clem. Va a ser muy interesante ver un partido entre Cure y Clem. Sería interesante porque recuerden que en esta misma Wardy, en la fase de playoffs, ya se enfrentaron Cure y Clem. De hecho, en el Winner's Bracket, en la parte de arriba del bracket, ustedes pueden consultarlo con comando B. Se enfrentaron e increíblemente Cure le ganó a este Clem. Por eso Clem viene del Loser Bracket, viene de la parte de abajo del bracket. Entonces ellos ya se enfrentaron y Cure le ganó. Obviamente no fue pan comido, fue algo complicado, pero sería interesante volver a ver un partido entre Cure y Clem. Ve nada más ahí cómo está llegando ahí al Reaper. Reaper a obtener todo este tipo de información, a tirar todos los trabajadores posibles. Y al mismo tiempo está trayendo el segundo Reaper, está trayendo también la fábrica. Entonces está actuando de manera correcta Cure, aprovechando todo el tiempo posible y alcanza a cancelar esa estructura. De todas maneras ya viene el segundo Reaper, parece ser que sí va a ser una realidad, sí va a alcanzar a salir. Y bueno, ahí está la fábrica ya preparando las minas. Vamos a ver qué tanta efectividad podría tener Cure en estos momentos, porque lo necesita sí o sí. Yo creo que sería mucho más cómodo mentalmente pasar directamente como finalista a estar peleando en un Loser Finals contra Clem, ¿no? Yo preferiría, porque al menos aseguras el segundo lugar. O sea, bien o mal, si pasas a las finales, bueno, en este caso si Cure llegara a pasar a las finales o Zed, quien sea, ya estaría asegurando el segundo lugar. Obviamente una bolsa un poquito más retribución. Y pues bueno, eso sería la parte fundamental, ¿no?, de eso. Estar en un segundo lugar que estar en un loser bracket. Hola Deadmas, ¿cómo estás? Son pocas las probabilidades que el Terran haga daño con proxy. No, sí, son pocas las probabilidades. En realidad, la intención no es hacer un daño fatal. La intención real es justamente retrasar, ¿no?, la segunda base de Zed. Retrasar la funcionalidad. Eso es básicamente el objetivo del Terran. Estaba buscando la palabra, chicos, retribuible. Pero sí, no, es mucho mejor pasar ya de una vez de manera más tranquila las finales aquí que estar en el loser bracket. Vamos a ver que se regresa. Ya sabe que tiene dos Stalkers ahí a manera de guardián. Y se viene, se viene algo fuerte, porque tiene Twilight, tiene robótica. Entonces recuerden que cuando tenemos aquí una robótica y tenemos un Twilight ya funcional, sugiere agresión, agresión temprana y completa ahí por parte del Protoss. De todas maneras se está adelantando Cure a este hecho. Fíjense, ya va navegando ahí por la parte de arriba. Vamos a ver si va a lograr llegar ahí a la plataforma.
Ay, 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 ay. Vamos a ver, le mete Bust. De todas maneras, deshace a uno de los trabajadores. ¡No! ¿Qué haces esto? Se estaba juntando ahí con todos los trabajadores. Ahí logra salvar el pellejo de una buena cuantificación. Se lleva solamente un Zealot. Ahora vamos a ver el recuento total de los daños. ¡Uy! Se logró salvar ahí esa médica. Tenemos ahí tres sondas caídas. Un Zealot, una mina y un Reaper. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenidos. ¡Hola, Artu! Saludos a todos los que están llegando aquí en Twitch y en Trovo. Un gran saludo y fíjense ya nada más cómo se está expandiendo Zest, ya teniendo tres bases funcionales, bueno, tres bases en la mente, en el mapa, y Cure solamente a dos. Pero de todas maneras, recuerden que cuando ya una tercera base esté totalmente consolidada, ya se viene la explosión de Gateways y se viene todo el poderío Protoss. En realidad empiezan a hacer todo el poderío Protoss a partir de la tercera base, ya se vuelve totalmente imparable por ese income que está manejando. Y recuerden que con poco puede hacer mucho en realidad Zest. Entonces imagínenselo ya potenciado con tres bases, uff. Eso ya lo hemos visto muchas, muchas veces. Aunque aquí la tercera base todavía no está funcional, pero ya la identificó Cure. Cure ya sabe de la treta económica que está a punto de traer Zest. Y al mismo tiempo también está trayendo estructuras importantes, ¿no? Archivos templarios y más gateways. Wow, parece ser que sí estamos a punto de sumergirnos a un mar de emociones muy, muy grandes, porque no creo que ceda aquí Cure. Recuerden que si Cure aquí pierde, realmente sería como un mindset ya muy, muy deteriorado, ¿no creen? Ok, Cure ahora nos pide pause. Es como muy complicado, porque si Cure llega a perder aquí el mindset en la tercera partida, pues va a ser ya un poquito complicado decir, uff, dos puntos en contra, tengo mucho por delante, y eso afecta muchísimo el gameplay de los jugadores que van normalmente vencidos, ¿no? Con dos puntos abajo. Así es que aquí esto es matar o morir por parte de Cure, chicos, chicas. 3, 2, 1, regresamos. Pongan comando B, chicos, es comando B para que puedan ver ahí todos los pormenores del evento. Ok, ahí el Fénix identificando todo. Ah, recuerden que era un Fénix ilusorio, así es que en realidad no hay tanto problema. Pero ya está advirtiendo de la presencia de ese Raven. Se viene Tormenta, se viene Charge. Así es que ya lo va a esperar con una buena composición defensiva y después ofensiva. Recuerden que el Protoss es bastante brutal en este tipo de cosas. Puede defender de una manera excepcional y el contraataque se vuelve todavía brutal. A pesar de que haya perdido unidades, el Protoss está totalmente diseñado como para resistir y contraatacar de buena forma. Y de lo que ya habíamos comentado hace un par de minutos atrás, ¿no? Ya esa tercera base ya está totalmente funcional. Entonces ya con tres bases funcionales el Protoss ya realmente todo tiene prácticamente todo servido en la mesa. A menos de que el Terran pueda posicionarse bien y hacer un daño fatal obligando a maximizar todo un flanco al Protoss y descuida, ¿no? Digamos la periferia de la primera base. Entonces ahí ya podríamos empezar a pensar en daño continuo por parte del Terran. Y a lo mejor ahí sí ya decir, ok, el Protoss está en problemas. Pero mientras tanto, todo lo que está trayendo el Protoss en economía, en estructuras, en mejoras, o sea, creo que todo está súper, súper bien. De hecho, lo va a favorecer ya el tener esas tormentas iónicas en dos segundos más. Bueno, ya de hecho está totalmente finalizado. Entonces ya estamos viendo ahí cómo poco a poco está trayendo la misma treta Zest, ¿no? Tratándose de armar de un lado, protegiendo la tercera base, y por el otro lado, descaradamente, un par de Zealots que ya traen la velocidad. Recuerden que van a hacer muchos estragos y le van a aplicar la mismísima a Cure. Fíjense nada más, ahí también ya recibido con tormentas. Seis trabajadores empiezan a caer ahí en contra de Cure, chicos y chicas. Está teniendo todo un quilombo ahí en la estructura, en la parte defensiva de la base natural. Vamos a ver ahí. Uy, buen hit, ¿eh? Logró llevarse ahí a los Zealots y ya está trayendo la Academia de Fantasmas. El posicionamiento, al parecer, aquí ya no le gustó a Cure y tiene que regresarse. ¿Hay delay? No, no tenemos delay, Motita 20. No, 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 no tenemos nada de delay. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntan? Bueno, o sea, sí tenemos un delay, pero como de 4 segundos, pero ese ya es por default. O sea, ya es cosa del software. Son 4 o 5 segundos, pero ya de fábrica. Entonces ahí sí. Normalmente son 4 segundos lo que existe. Pero pues 4 segundos es nada a comparación de 2 minutos, ¿no? Que a veces ponemos.
Pero no, aquí no hay nada de delay, chicos. Vamos a ver, ahí está ya la cuarta base por parte de Zest. Vamos a ver qué mejoras manejan en estos momentos. Tiene Blink, tiene Charge, tiene Tormenta. Y en el caso de Cure, pues tiene, digamos, algo esencial. Más uno de ataque, armadura, Concussive Shield, Combat Shield y Steam Pack. Pero ojo, a pesar de que ya tenga todo eso ahí a su favor, ya se está decidiendo ir hacia el frente, Zest, hacer ahí un grave daño. No solamente por la composición que se ve ahora, sino por lo que puede traer, recordando que tiene potenciada una economía de 3 bases, próximamente 4. Así es que la utilidad de todo esto va a ser grande. Sobre todo también por las 10 gateways que tiene. Entonces vamos a analizar esto. Es utilidad, el drop de tormentas que está efectuando al mismo tiempo. Son 12, 13, 14, 15 trabajadores y diezmando parte de la defensiva ahí de Cure. Entonces la utilidad se va a incrementar más porque estás restando y tú estás sumando, ¿no? Bueno, en el caso de Zest. Entonces creo que eso es algo maravilloso para esta composición ofensiva de Mr. Zest, que ya son 10 gateways funcionales, tiene robótica, tiene archivos templarios, hizo daño y bueno, próximamente va a estar minando no solamente de 3 bases, sino de una cuarta, que eso pues evidentemente le va a dar muchísima funcionalidad. Ok, se siguen moviendo. Cure no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a ver el recuento de los daños. 7 minas, 25 trabajadores, 6 marines y en el caso del Protoss, 8 zealots, 3 proofs. Se darán cuenta que minerales 2618 y 1125 que han sido las pérdidas. Pero nada más que ya está llegando. Vamos a ver si va a alcanzar a defender del otro lado. Ya lleva fantasmas. Ahora sí que se está haciendo un cruce, un Bay Street. Vamos a ver quién tiene más poder de destrucción. Ve nada más la cantidad de stalkers que está invocando ahí poco a poco Zest. Vamos a ver si del otro lado puede hacer. Recuerden que tiene una de las bondades muy grandes por parte del Protoss. Este que puede hacer Recall. Ya son 23, 24 trabajadores caídos en contra de Cure. También ya empezaron las kills ahí en contra de Zest. Vamos a ver quién ríe el último, ríe mejor. Vamos a ver quién se va a reír, quién se está riendo ahora y quién se va a reír después. Fíjense nada más, ya entró a invasión total ahí en la plataforma principal. Y bueno, también los Marines aquí haciendo destrozos en la periferia de la tercera base. Y también están a punto de entrar a la base principal. Vean nada más ahí cómo están blinqueando, saliéndose del área donde están haciendo daño ahí los Marines. Pero son demasiados Stalkers que están llegando, chicos, chicas. Vean ahí la cuantificación del ejército, 118-82. Siguen pegando con todo aquí los fantasmas, Marines, Marauders. Tiene 2 minas ahí en garantía. Tiene un Raven y un tanque. De todas maneras está apagando todas las estructuras. Piensa nada más que tiene todavía un buen banco CES. Tiene 1185 de promedio. En Gas Vespeno pues sí está mejor Cure. Y ya los dos han quedado totalmente supply. Una invasión increíblemente ejecutada para ambos. Wow, no, esto está bastante complicado. De hecho ya son 54 trabajadores, Cure solamente tiene 4, 20, todavía, al menos todavía Zest tiene 20. Vamos a ver ahí a los Archons que siguen pegando con todo, pero sigue superando la cuantificación de Army por parte de Zest, 108-76. Vamos a ver las mejoras, todavía está el 1-1 Cure, de hecho también Zest. Pero Zest tiene una bondad muy grande, que son las tormentas. Esas tormentas son prácticamente el talón de Aquiles de cualquier Terran. Que será más los EMP, rechazando ahí a los Stalkers. Vamos a ver las unidades. Tiene un High Templar nada más, eso no es bueno. O sea, tiene las tormentas, pero ¿qué te sirve si nada más tienes un High Templar? La idea es tener más. Piensa nada más esta base también cayendo por completo. 5 Archons, eso me parece bien en cuestión resistencia. Vamos a ver ahí las minas. ¡Las minas, hermano! ¡Uf! No, no le pegó. Ya como que lo está asustando poco a poco ahí Cure, ¿eh? Ya tienen poca mano de obra. De hecho, Zest, esto es lo único que está teniendo. Vamos a ver. Esto es lo que tiene. Ah, y acá todas sus bases apagadas. Fíjense, hicieron un cambio de base muy gracioso. Sí, es muy desesperante. Así es. Fíjense, la única producción que existe en el partido es un Foreign Cannon. Los dos están supply. Así es que los dos están cancelados, ¿no? En cuestión de traer más unidades, no pueden. Están con las manos atadas, chicos y chicas, y Cure llevando ahí la iniciativa nuevamente. Fíjense, esta es la única estructura que le queda a Cure. El único command center que existe. Todo lo demás es de Zest. Y aquí Zest dice que sea lo que Dios quiera. Vamos a aventarnos con todo. Ahí tanqueando con los Archons, pegando por aquí por acá. Tiene 2 Immortals. Cayó el Raven. Fíjense nada más cómo está avanzando más y más. Ahí el jugador de color rojo tiene la ventaja del Blink.
Vamos a ver que va a llegar ahí donde está el Command Center. No, yo creo que aquí hay gato encerrado, chicos. Ahí los EMPs también resistiéndose. Pero de todas maneras, Cez sabe que aquí ya lo agarró. Aquí hay gato encerrado, chicos y chicas. Esto es GG. Cez tomando el segundo punto a su favor. Vamos a Óxido, parte superior derecha, jugando como Terran de color azul, representando a Dragon Phoenix Gaming, el SQ. Y en la parte inferior izquierda, jugando como Protoss de color rojo, representando también a Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint, el Cest. Hola Natsu, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Llegas en el momento más triste para ti. Bion eliminado 3-0, ahí a favor de Clem. Y bueno, Cure en notables problemas. Pero no se preocupen, Cure si pierde. Bueno. Bueno, depende del punto de vista de cada uno, ¿no? Si aquí Cure llega a perder, no está eliminado, iría a enfrentarse en contra de Clem. Entonces, pues realmente, sí, de todas maneras sería difícil, ¿no creen? Bueno, vamos a ver. Hola, Naona, ¿cómo estás? Bueno, Clem es bueno, no me quejo. Nah, sí, Clem es... Es todo un fenómeno. Es lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿quién crees que sea mejor para ti? ¿Qué mejor te Terran, Bion o Clem? O sea, históricamente, yo diría que Bion, pero actualmente y con proyección a un futuro, Clem, sin duda. Así es que la respuesta es Clem. Para mí, actualmente, el mejor Terran, o sea, entre Bion y Clem, es Clem. A pesar de que me gusta mucho cómo juega Bion, debo de admitir que al día de hoy creo que Clem sí es mejor que Bion. Sí, Mandrilox, sí, esa opción también es muy muy buena para retrasar. Nada más que siento que esa opción que tú dices es como más dinámica. Es como más de ataco, retraso. Y es continuo. En cambio, con la opción de retrasarlo con Bunker, es quizá una opción más lenta, pero es segura. Porque recuerden que a veces el drop de minas es incierto, porque te lo pueden detectar o simplemente puedes mover ahí a los trabajadores. Y en el Bunker, pues al menos aseguras que los trabajadores no estén minando. O sea, las aperturas Terran, como ya lo he mencionado en otros streams, en otros torneos, en otros matches, las aperturas Terran siempre es una baraja de oportunidades. Son tan dinámicas que tiene el Terran para escoger, ¿no? Cómo salir, si ser ofensivo, ¿no? Con drop de minas, Helion, si hacer daño, o simplemente retrasarlo de manera segura y con un proxy Reaper y Bunker. O ser dinámico, ¿no? Venir con una apertura de tres barracas y venir y pulverizar, ¿no? De ser posible ahí al Protoss. O sea, realmente hay una gran baraja de oportunidades en los openings del Terran. Entonces, pues cada uno se queda con el que mejor convenga, ¿no? El que mejor le ajuste. Así es que sí, ¿no? Por eso el juego Terran, a mi punto de vista, tiene mucha más versatilidad que otros openings, a lo mejor del Terran, perdón, del Protoss y el Zerg. O sea, es hermoso este juego porque tiene bastantes variantes. Y eso es a mí lo que me gusta. Porque, como se dice por ahí, ¿no? Todos los juegos, o sea, ningún juego es igual al otro. Pueden ser muy similares, sí, pero siempre hay oportunidades de hacer cosas nuevas, ¿no? En cada partida. Y eso es lo fantabuloso, ¿no? Del StarCraft 2, fíjense. Y hablando de openings, aquí está el opening que estábamos mencionando. Triple barraca, trayendo Combat Shield, Steampack. Obviamente no hay indicios de tener fábrica y mucho menos de médicas. Así es que va a sacrificar la parte de médicas por un ataque rápido, ya con las potencias merecidas ahí por parte del Terra, ¿no? Como es el Combat Shield y el Steampack. Es el estilo de Bion, ya lo hemos visto también muchísimas veces. Y bueno, esta yo creo que es la última opción para Cure, para intentar mantener o poner el primer punto a su favor. Sí, no, o sea, Clem es un jugador que está totalmente potenciado. Por eso yo le veo muchísimo futuro, inclusive como próximo campeón mundial de StarCraft. Uy, ojo ahí con el Oracle ya visualizando toda esta estampida de Marines, Marauders que vienen. Y bueno, aprovechándose de decir, ok, vamos a poner la tercera base. Y mientras tú sales, no hay mucho en realidad que pueda defender. Así es que bueno, vamos a ver toda la información que le sigue sacando. Ya está esperando esto, Cez. Ya lo espera.
Totalmente, el Steam Pack está finalizado, el escudo de combate ya a 5 segunditos. Así es que parece ser que no le salió, porque Bion llega directamente y al corazón. Vamos a ver. ¡Ah, qué buenos Force Fields! ¡Buenos Force Fields! Y hay también hay tres Oracles. No, esto va a ser más complicado todavía para Cure. Vamos a ver ahí cómo termina el gameplay. Dios. Entre Bion y Clem, el mejor es Maru, porque Maru es Maru. Sí, yo también lo dije ayer, chicos. Creo que todavía Maru sigue siendo el más contundente de los Terrans, pero ojo, porque Clem va para arriba. Clem está totalmente con un mega Steam Pack que no hay nadie que lo pare. Y de hecho, no me parecería nada raro que hoy ganara la Guardi Clem. O sea, sería así de, ok, ya lo esperábamos, ¿no? Piensa nada más ahí cómo Steam hacia adelante. Recuerden que no tiene soporte ahí las unidades Terran. Aún así se avienta con todo hacia el frente como si no hubiera un mañana. Chicos, chicas, 26-20. Este es un opening bastante arriesgado, pero si lo logra ejecutar de buena forma, inclusive termina las partidas en 6 minutos. Pero no, aquí ya le cerraron el paso por completo. Fíjense nada más, ni ahí el Sentry pudo deshacerse. Así es que los Marines regresan y dicen, ups, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ya hay tres bases funcionales para Zest. Entonces ahí va a empezar la explosión económica, la explosión de estructuras. Y bueno, sabe Dios que más cosas vienen ahí por parte de Zest. Lo siento, pero Zest ganará hoy la Guardi, dice Cicerón. Ok. Clem es el número uno en este momento. Agree with that. Estoy de acuerdo contigo, Goliatus. A mí, honestamente, me gusta mucho el estilo de Bion. Siempre fui fan de Bion y de Maru. Desde antes, mucho antes. Pero sí, debo reconocer que hoy día Clem es guau. O sea, Clem es así como el top. A lo mejor ahí rivalizando un poco con Maru. Pero sí, definitivamente es revelación. O sea, porque cómo es posible, y bueno, nosotros que hemos estado invitando a Clem de manera continua a nuestro showmatch, hace poquito le invitamos contra Zest, cosa que Zest le dio batalla, ¿eh? Ojo que en el último showmatch que hicimos entre Clem y Zest, le dio muchísima batalla, pero digo, al final del día pudo salir avante ahí este Clem. Pero no, sí, definitivamente el ya verlo en problemas constantes a Zest en contra de Clem, dices, no, Zest ya no es the best, ahora es Clem. Y también en el Champions Round, Clem destruyendo a todos, a Trap, a Zest, a Bion, a Serral. O sea, un 3-0 en contra de Serral no es una cosa que digas es muy muy normal, no, la verdad es que no. Entonces sí, es un gran performance. Y aquí pues bueno, pues Cure tratando de sobrevivir ante todas las tretas que esté intentando tener Zest, y eso es que todavía no se potencia Zest, todavía no le saca gran provecho ahí a su tercera base. Ahí se viene totalmente el desempeño defensivo primeramente por parte de Zest, y le dice a su compañero, sorry, somos del mismo equipo, pero aquí alguien va a tener que morir y no voy a ser yo, a menos de que venga aquí Cure con ataques constantes y logre encontrar esa ventana de oportunidad de hacerle daño en la tercera, en la primera o en la tercera de manera simultánea, porque atacarlo de frente yo creo que ni en drogas, güey. O sea, está demasiado fuerte, ¿no? La parte defensiva de Zest como para atacarlo de frente. Y fíjense, le está poniendo un pylon aquí en la parte de arriba, fíjense. De manera que podría transposicionar ahí un par de silos y venir a darle la sorpresita a Cure nuevamente. Aquí, afortunadamente para el jugador Terran, pues ya está posicionando y está trabajable su tercera base. Entonces ese ya es un buen punto. Yo juego estilo Bion, push temprano de Marine Marauder. Lo bueno es que tenemos Terran para rato. A Maru le dieron 4 a 1. Ah, sí, pero pues, digo, yo estoy hablando solamente de los Terrans. Ojo ahí otra vez con los Force Fields. Vamos a ver ahí el cuerpo defensivo, damas y caballeros. Pumba, ahí todas las minas haciendo buenas explosiones. Me está gustando mucho el estilo de cómo se está intentando recuperar Cure. Estima hacia adelante, vean nada más ahí las médicas que le están dando muy buen soporte. Pero recuerden el banco que tiene Zest, que puede ser muy muy grande. Y por eso le está dando la oportunidad de traer más y más unidades ahí de resistencia con los hilos. Pero las minas ahí muy bien ejecutadas, chicos y chicas. 58-78, blink hacia adelante para priorizar el daño. Y vienen más y más refuerzos por parte del jugador Terran. Sabe que es su última oportunidad para intentar levantar el marcador. De otra forma tendría que irse a enfrentar a Clem en breve.
Vamos a ver que ahí está trayendo poco a poco unidades, como habíamos mencionado, Zealots. Y otra vez de frente, poco a poco, Cure está decidido a deshacerse de todas las unidades posibles y alguien está teniendo lag, parece ser que es Zest. Otra vez. Ok, go, go, go. Chicos, nos cortan la inspiración. Pero bueno, a cualquiera nos puede pasar, chicos, el lag. A cualquiera. Así es que esperemos nomás. Buenas, Enki, recién llego. ¿Cómo van las cosas? Pues mal. Van mal para Cure, en realidad. Digo, en cuestión marcador. Ahorita está intentando levantarse, por supuesto. Ahí con toda esta ofensiva constante. Así es que esperemos que nos den más partidas. Nada más ahí lo está empujando por completo. Damas y caballeros, 92 a 44. Esta puede ser la oportunidad para Cure de enmendar ahí las derrotas pasadas y poner el primer punto a su favor. Buen contacto ahí de esa mina. Sigue ahí teniendo muchísima ofensiva Cure, tomando el primer punto a su favor. Chicas, 2000 atmósferas, parte inferior izquierda como protos de color rojo. Él es Zest, a match point. Y en la parte superior derecha, Terran de color azul, con un punto, el Skewer. ¿Qué dicen? Oye, Enki, cuando te despiertas tu pelo sigue igual, puede pasar un tornado y el pelo de Enki no se modifica. No, pues, obviamente cuando me despierto traigo todos los pelos en los ojos. Todo así, parezco como de los coreanos, ¿no? Que traen así todo el pelo en los ojos, tapado los ojos. Ah, bueno, pues así. Nada más que pues obviamente me peino, después de bañar me peino y ya, ¿no? Para estar presentable. Aparte también me ayuda mucho estar peinado porque como que me mantiene más despierto. Si estoy despeinado y no estoy bien vestido, como que me da hueva. Me da hueva y no, la verdad es que no. Se nota mucho el desempeño ahí en mi casteo así de bueno y aquí está. Así como cuando casteaba GSL y no tenía compañero. Y estaba súper cansado, bueno, así. Entonces me sirve mucho bañarme, peinarme y estar listo. Como si fuera a salir a la calle. O sea, no sé, me siento mucho más cómodo. Este mapa es hermoso, me recuerda mucho a uno de Wall, no recuerdo el nombre. No, había uno que era de ya de Legacy of the Void, que se llamaba Arrecife Abisal. Que también era, el concepto era de que estábamos debajo del mar. Y a lo mejor el que tú te refieres de Wall podría ser el reino de las nubes. Así con coloridos muy muy padres. ¿Qué es hueva? Flojera. Flojera. O sea, ¿naciste así con ese peinado? Sí, siempre me he peinado igual, Mandrilock. Siempre me he peinado igual. Para atrás, o de raya en medio, o de raya de lado. Nunca he tenido otro estilo. Vea nada más con ese proxy, quiere enmendar sus errores del pasado. Cure quiere llevarse el segundo punto, porque como ya les dije, de enfrentarse a Clem en un loser match en una final, pues mejor me enfrento a él en una final, ¿no? Así es que está haciendo lo imposible ahí Cure para retornar ahí en el marcador. Chicos y chicas, ya tiene ahí asegurado el búnker, para adentro, papá. Podríamos decir que desde la partida pasada Cure está en modo imparable. O sea, flojera significa desganado. O sea, flojera es desganado, poco motivado. Son sinónimos, chicos. Digo, yo sé que igual muchos de ustedes no conocen las palabras que usamos frecuentemente aquí en México. Lo más normal para alguien decir tengo flojera, tengo hueva, es así, está desganado, está desmotivado, le da igual. Y vea nada más que desgraciadez ahí por parte de Cess. Le pone un asimilador y le pone un pylon aquí, de manera que no pueda poner Technolab ni reactor. Pero de todas maneras siguen aquí las hechicerías ahí de Cure. Trata de seguir pegando y manteniendo retrasada la segunda base de Zest. Muy buenas de Warf, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. De nada, CCB. Flojera también se usa en España, por lo menos en mi zona. Ok, de Warf. Pues sí, son palabras a veces distintas. Pero bueno, trato ahí más o menos de explicarles para que no digan qué quiso decir este men. Porque sí, no puedo asumir que todos los que están viendo son de México.
Pero bueno, fíjense nada más. Tiene que irse hacia adelante Cés. Tiene que ir a hacer, venir a hacer algo al respecto. Porque esa segunda base retrasada. Y bueno, tan así que pues se vio en la penosa necesidad de ponerla en este slot. Están regresando ahí las barracas. Y me parece que va a prepararse muy bien para este ataque, ¿eh? O sea, ya teniendo, digamos, en la bolsa la iniciativa Cure. Ahora es cuestión de que actúe. Que se vaya totalmente hacia el frente y poder posicionar el segundo punto. Recordando que Clem está esperando rival. Entre cualquiera de estos dos muchachitos, ya sea Cés o ya sea Cure. Uy, too late. Ya los trabajadores no alcanzaron a reparar ese supply. Pero bueno, de todas maneras tiene ahí un tanque. Así es que no está tan grave después de toda la situación. Está construyendo su segunda base. Ambos. Aunque no está tan cómodo en realidad para Cés. Lo ideal sería que la segunda base estuviera acá. Porque aquí es más fácil venir a defender que darse toda la vuelta y venir a defender desde acá. Muy buena, Mechanicox. Saludos. Vean nada más cómo se están cambiando ahí, nada más de dormitorio. Pero bueno, ya tiene al menos en garantía ahí una Shield Battery. Entonces ya, inclusive la tercera base ya se podría ver aquí en la segunda. La construcción de la segunda. Vamos a ver cuánto resisten los Marines. Adiós. Pero bueno, le tomó 5 minutos deshacerse de estos Cest. Y bueno, vamos a ver si va a poner posicionar ya la tercera base antes de que venga cualquier acometida ahí de Cure. Que de hecho ya se está perfilando, ¿eh? Si se dan cuenta, ya se está perfilando. Viene totalmente con esa médica. Vámonos, 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 vámonos. Porque también ya hay incursión por parte de los Stalkers, que es una cuantificación importante. Entonces no vaya a ser que aquí le vaya a ganar. Recuerden que ya están potenciados, ya tienen Blink. Ya tienen Blink estos Stalkers. Ya estamos viendo 25 a 22. Vamos a ver cuántos son exactamente. 10 Stalkers, un Zealot, 9 Marines, un tanque. Buen Blink, hermano. Muy, pero muy buen Blink. Ahí justamente priorizando el daño ahí ese tanque. Y se da cuenta Cure de este hecho. Y tiene que regresarse. Y esto es malo porque ya son dos bases funcionales para Cest. Una solamente para el jugador Terran. Vamos a ver que ahí van a entrar. Recuerden que tiene Blink. Recuerden que tiene Blink. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Dice, ok, si no blinkeo, al menos me llevo otro Supply Depot. Y del otro lado, pues ya viene aquí el dropcito. Vamos a ver cuántos trabajadores va a poder llevarse aquí Cure. No, está muy, pero no. No, ahí le cerraron totalmente el paso. Todavía continúa por acá. Ahí con estas dos minas. Vamos a ver si no lo agarran ahí totalmente infraganti. Efectuó 3 de daño, pero recuerden que hay más Stalkers ahí por parte del jugador Cest. Ay, 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 más recall. Oh, 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 oh. Solamente una. Ok, vamos a ver el recuento total de los daños. Bueno, ya ahí se llevó más. Ahí logró conectar con más trabajadores en la periferia de la tercera base. Y fue un total de 10 trabajadores que perdiera Cest. Y en el caso de Cure ha perdido mucho más. Fíjense nada más, tanques, marines, 3 trabajadores, minas, bunkers, supplies. Realmente es complicado. Y otra vez se va hacia el frente Cest. Aquí es todo un gentleman. Gracias, Larres, vos. Pues ahí tratamos de hacer lo que se puede. Al menos está trayendo ya su segunda base. Pero ¿qué creen, chicos? Cest viene aquí con toda una diablurilla. Está tratando de perfilarse. Buen blink hacia adelante. Subiéndose a la plataforma principal. Y ojo, que viene el War Prism. Ya teniendo el War Prism, las cosas todavía van a ser mucho peor. Ojo que con ese supply que está cayendo. Ya tiene al menos ahí un Raven en garantía. Cure. Y eso es algo muy bueno. Tiene que blinkear hacia abajo. ¿Y ese Stalker qué? ¿Ya no quiere vivir o qué? Hola Shadi, saludos. Bueno, si no es por un lado, es por el otro. Y otra vez Cés, y ahora después de haber estado retrasado en cuestiones de sus bases, ahora ya tiene 3 funcionales. Cure solamente tiene 2. Pero el poder de fuego, vamos a ver si se va a quedar estancado o lo va a potenciar en un momento más el jugador Cure. Recuerden que estamos en el Winners Finals. Aquí el que gane, bueno, si en este caso gana Cest, saca ticket para la gran final. Si Cure gana esto, estaríamos en un empate. El que pierda va en contra de Clem en el Loser Finals, que también es mejor de 5. Es que todavía tenemos un ratito de StarCraft 2. Y la gran final va a ser al mejor de 7. Se atoró el Stalker, sí. Sí, fue un poco triste y a la vez gracioso. Ok, ya está viniendo la Dark Shrine, están viniendo 4 gateways. Claro, naturalmente por el banco que puede poseer a 3 bases. El más 1 de ataque también. O sea, está sacando muchísima ventaja económica y estructura en cuestión el jugador Cest. Y en la parte de producción continua, pues Cure lo está llevando. Aunque lo ideal sería que tuviera ya 3 bases funcionales.
Porque recuerden, un pequeño run by de Zealots a estas alturas, todo este trabajo que está intentando levantar Cure se podría ir por la cloaca. Hay que mencionar también que aparte de todo eso, tiene la Torre Selnaga ahí totalmente en garantía el jugador Zest. Entonces son varias cositas que van sumando poco a poco a lo largo del partido. ¿La final es hoy? Sí, hoy es la final, chicos y chicas. Entonces, repito, estamos en el Winners Finals, o sea, los que vienen en la parte de arriba del bracket. Luego está Clem esperando en el Loser Finals, esperando al perdedor de este match. Y bueno, ya después, la gran final. Cuarta base para Zest. Fíjense nada más ahí cómo la está poniendo. Y va a traer también el andar sombrío, que es la mejora de los DTs. Entonces esto va a ser algo súper fuerte. Y fíjense, aquí acaban de bloquear. Fíjense, me estoy dando cuenta. Aquí acaban de bloquear el paso del War Prison muy bien. Muy acertado ahí por parte de Cure, sin duda alguna. Entonces ahí eso es un acierto para Cure. Porque se está dando tiempo de respiración. Se está dando tiempo de que no venga a incursionar ningún tipo de unidad. Ya sea Silo, de Stalker, DT, lo que sea. Entonces cerrando muy bien las ventanas de oportunidad. Pero aquí hay un punto destacable. Fíjense nada más. Zest tiene la visión absoluta de la entrada de la base natural. Es decir, sabe cuándo entra, cuándo sale, cuándo va y viene. Así es que eso es un punto muy importante a destacar, chicos. Bueno, pues buenos días a los que van entrando, chicos y chicas, ahí en Twitch. Veo que está entrando mucha gente también en Twitch y también aquí en Trovo. Se los agradezco en demasía. Ojalá que estén disfrutando de estas partidas desde la comunidad, desde la comodidad de su casa, de su oficina, si es que están en oficina, viviendo estas intensas partidas de StarCraft 2, damas y caballeros. Ojalá que nos dé otra partida aquí, Cure, que nos vayamos a un empate de este Winners Finals y que esto no se acabe tan rápido como el día de ayer. Fíjense nada más ahí cómo está incursionando nuevamente Zest, ahí deshaciéndose del Observer, pero las mejoras ya vienen en camino. El andar sombrío o el blink de los DTs ya va a estar ahí listo. Y recuerden que esto normalmente se saca a lo que es mid o late game. Justamente todos esos DTs son especialistas para deshacerse de lo que son las Planetary Fortress o de grandes aglomeraciones ahí de Terrans desprevenidos. Así es que podríamos ver todo un espectáculo y podríamos ver cabezas rodar ahí por parte de los Terrans. Buenos EMPs ahí totalmente rechazando la cometida de los Stokers, pero recuerden que se está dividiendo a dos flancos ahí Mr. Zest, llamando la atención de Cure por el perímetro derecho, por así decirlo, y por el lado izquierdo ahí aguardando órdenes con toda esta cometida de Zealots y DTs, que es una cantidad ya mayor y que podría hacer mucho daño. No hay tanques por acá, así es que sea lo que Dios quiera, nos aventamos de frente con todo, priorizando el daño. Fíjense nada más que buen rescate ahí por parte de Cure, deshaciéndose también por parte de esa torreta, también de todos estos supplies. Y ahí está agarrando en descontrol ahí a Cure, ahí diciendo, bueno, pues que me atacó, obligando a dividir ahí un poco sus ejércitos. Ya se vienen los Disruptors. Disruptors combinados con Immortals, Zealots, DTs. Wow, es una muy buena composición, chicos y chicas. ¿Cómo estás, Jesús Arce? Bienvenido. Bienvenidos a todos, chicos y chicas. Perdón, chicos, estaba tomando agua. Pero bueno, aquí como que la partida se ha estancado un poquito en el sentido de que simplemente se estaban viendo, se estaban dando a respetar un par de segunditos. Ahí le va a dejar el primer regalito, la primera nueva purificadora. Ya se está acabando el mining, el mineo de la primera base, así es que va a tener que pensar en más y más bases. Pero eso lo tiene resuelto Zest, en realidad. Vean todas las bases que tiene ahí en su poder y funcionales. En realidad lo que debería de preocupar para todas las fans Terrans es el número limitado ahora de Command Centers que tiene funcionales Cure. Fíjense aquí, como sea, la tiene trabajable, esta la tiene trabajable, esta también, entonces tiene, digamos, garantía económica, al menos por estos momentos, Zest. Vamos a ver si esto va a continuar o no. Las mejoras pues siguen ahí en su curso, ya con el 3 de ataque, ahí Zest, el blink para Stalkers y DTs, el charge, así es que ya tiene toda una bolsita de sorpresas ahí Zest.
Pinza se está dando ahí a respetar. ¡Uy, esos DTs! Muy buen bling hacia atrás para intentar rescatar, aunque sea uno o dos. Realmente está cerrando poco a poco los espacios ahí Mr. Cure. Pero la composición sigue siendo prometedora y fuerte para el jugador protoniano. Vamos a ver ahí la distribución. ¡Oh! ¡Uy, esa nova! Súper amenazante. Sabe lo que se está jugando en estos momentos Cure. Vamos a ver que lo va a interceptar ahí en la parte de abajo. Al menos los hilos. Los DTs en la parte de la retaguardia. Buena resistencia por parte de Cure, que sigue avanzando poco a poco. Vamos a ver que está potenciado por el 1-1 al menos. Pero sí sería bueno que ya fuera pensando en el 2-2. De hecho, ya en 3 segunditos la va a tener. Entonces ya va a estar súper bien. Ahí apagando esas gateways. La prioridad de daño. Están tanqueando perfectamente ahí los hilos. Buen bling ahí también por parte de los DTs. Nada más que tira el scan ahí Cure. Y esta defensa está siendo pues bastante peleada. Bastante castigada. Y bueno, tendría que hacer este movimiento, chicos y chicas. La castigó un poquito. Llegan los refuerzos por parte de Cés. Lo corre a puntapiés, pero sigue el ataque pronunciado por la derecha, por la izquierda. Buen blink. Y esas gateways se vuelven a encender. Aunque, pues bueno, ya Cure viene por el lado izquierdo. Primeramente, la iniciativa fue por la parte derecha y ahora por la parte izquierda. Ahí llevándose 10 trabajadores consigo. Y Cure no está dando su brazo a torcer, ¿eh? A pesar de una composición tan fuerte que tiene ahí Cés. La estrategia, chicos, la vieja confiable, atacar por multiflancos. No hay de otra. Porque atacar de frente ya con Disruptors, DTs... ¡Fíjense nada más! ¡Wow! ¡No! Lo regaló por completo. Y no solamente eso, sino también todas las médicas, chicos. ¡Wow! Eso fue doloroso. Aunque también Cés perdió 16 trabajadores después de todo, ¿eh? Entonces, estamos viendo ahí una guerra de... Ok, yo te quito Army y yo te quito trabajadores. 63 para Cure, 54 para Cés. Y en Army, 133 para Cés y 112. ¡No me digas otra vez distraído ahí, Cure! Estos son puntitos que le puede costar inclusive la partida y el posicionamiento, ¿no? Ahí ya toda la parte defensiva se está yendo totalmente al olvido. Lo único fuerte en realidad que le queda a Cure es lo que está en la parte de abajo. Pero ya toda esta estructura ofensiva que está teniendo aquí Mr. Cés, pues es inconmensurable, chicos y chicas. Vamos a ver si esto va a poder ser algo más ahí al respecto. Todas las bases invadidas de Cure, pues es algo imperdonable. Y sobre todo esa aglomeración que perdiera, ¿eh? Ahí totalmente sin pelearla. Notablemente estaba distraído ahí Cure, pero bueno, aquí no le pasa. Fíjense nada más ahí cómo sigue pegando por aquí y por allá. La prioridad de daño al Nexo y a los trabajadores es fundamental ahí para el jugador Terran. 42 caídos en contra de Cure y 29 para Cest. De todas maneras, sigue teniendo más Cest. Más trabajadores, 28-21 y 133 de Army a 101. El banco de todas maneras también se sigue viendo muy grande ahí para Cés. Y pues Cure a duras penas ahí resistiendo. Vamos a ver si aquí se nos muere Cure. Yo creo que se nos va a acabar, va a ser el principio del fin, chicos y chicas. 11 trabajadores, tiene que huir ahí en las médicas sin duda alguna. Sí, tiene que sacar a sus hombres de ahí. Al menos le apagó 4 gateways. A lo mejor es algo de tiempo. Ay, 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 ahí el libertador. En las garras ahí de los stalkers. También los vikingos. Vienen 2 ahí en la parte de atrás. Eso era una... Era un mal necesario ahí justamente para el Terran. Otra nova que está explotando por aquí y por allá. Estamos viendo 91-34. No, esto ya con este blink. Sencillamente esto es GG. Well played. Cés tomando el tercer y último punto a su favor.